Hemos venido a participar a través de la invitación del Senado a esta nueva participación donde el gobernador nos ha convocado por la nueva y la modificación de la ley de ministerio, la creación de la Secretaría de la Juventud, y estamos muy contentos y activamente participando porque es una oportunidad grande e histórica para la provincia de San Luis. Venimos con el tema de ver las problemáticas que tenemos los jóvenes y de poder que estén incluidas en todas las partes. Yo creo que confiamos en el gobernador, que va a ser súper positiva la creación de la juventud y un movimiento único e histórico en la provincia, ¿no es cierto? Que somos los jóvenes y que nos han dado las herramientas suficientes para poder aceptar este desafío, ¿no? Bueno, nosotros tenemos, el gran problema es el trabajo en los jóvenes, es una gran necesidad que tenemos, y otra también es el tema de, recién veníamos de una reunión con el rector de la UPRO, en ver el tema de talleres también para planificar, ya que no hay necesidad de trabajo, talleres para que puedan salir una salida laboral, ¿no es cierto? Urgente de la gente que no tiene los recursos para poder estudiar en San Luis o en Villa Mercedes.